Amigos, estamos de vuelta al último bloque de este programa especial de tendencias dedicado a la obra y aportes que ha hecho el doctor Miguel Ángel Cárdenas, tanto en el conocimiento como también en la promoción de modelos de competencias globales. Hablábamos sobre algunos hallazgos, algunos escenarios posibles que vamos a tener, sobre todo la robótica, que es un campo en el cual no nos es ajeno. Y hay una opinión sobre este tema, doctor Cárdenas, que es un tema ético, si realmente esta proliferación de robots va a desplazar a los seres humanos y las tecnologías nos van a volver más fríos y calculadores y los niños mucho más racionales y poco afectivos. Es un poco estos son escenarios dignos de una Cassandra. ¿Es posible que nos estemos enfrentando a un mundo más frío, más distante? ¿O todo lo contrario, doctor Carlos? Yo creo que todo lo contrario, Martín. La verdad es que el mundo, al ir evolucionando en red, los muchachos que se comunican por YouTube o por todos los de nuevo medios de internet que hay ahora, de redes sociales, no se vuelven más mecánicos, se vuelven más más abiertos a otras culturas y se vuelven más abiertos a la comunicación. Los robots en la industria, en la labor productiva, entran porque precisamente tratan de sustituir el trabajo repetitivo, tradicional del humano, que no necesitaba mucha inteligencia y por eso hemos podido meter robots. Ahora viene claro todo el ramo de inteligencia artificial, pero todo ese es un campo muy interesante, pero no está encaminado a sustituir el cerebro humano. Está encaminado a ayudar en la medicina, ayudar en todos aspectos. Más bien lo que sucede es que los cambios, a veces, que por algún motivo se los atribuimos a otros países o a los países industrializados, viéndolos desde una perspectiva de un país en desarrollo o pobre, muchas veces uno los bloquea tratando de buscar justificación. Entonces es muy fácil decir, no, pues es que la robótica nos va a sustituir a nuestros artesanos. Eso no va a suceder. Es como cuando se dice, es que el McDonald's está homogeneizando la cultura mundial. Pues porque ya hay McDonald's y todos comemos hamburguesas y ya vamos a dejar de comer todo lo nuestro. Pero ¿en qué cabeza cabe que un mexicano va a dejar de comer tortas o tacos? O ustedes, pues, sí, lo que sucede es que se agrega a nuestros menús ese otro producto, que es la hamburguesa. O sea, la globalización lo que hace es que enriquece nuestro menú de opciones. Lo que sucede es que, desgraciadamente, en los países en desarrollo, tú decías anteriormente, ¿por qué estas brechas? Pues la verdad es que en los países en desarrollo se habla más y se hace menos. La verdad es que Confucio, el gran filósofo chino, en alguna ocasión dijo que Dios nos había dado dos oídos y nada más una boca, para escuchar más y hablar menos. Nosotros en nuestros países como que estamos al revés, como que el mensaje lo obtuvimos al revés. Es muy bueno reflexionar y es muy bueno analizar, etcétera, pero es un lujo hacerlo, porque mientras uno está reflexionando, alguien más está haciendo y ya le ganaron a uno. Ahora, el otro problema es que, por razones también culturales o lo que fuese, nos gusta mucho decir, es que nuestra intención fue esta, tenemos buenas intenciones, y no, tenemos buenas intenciones e hicimos esto y el otro, pero los resultados, ¿dónde están? O sea, no estamos encaminados nuestra sociedad al resultado. La productividad se basa no en intenciones ni en acciones, no en coordinar cosas, sino que en lograr resultados. Y eso es lo que tiene uno que aprender de los países industrializados. Los países industrializados tienen muchos problemas de bienestar, no hay duda,
pero hay que aprenderles su gran logro de bienestar económico en particular. Quizá el bienestar social no sea el adecuado porque tienen muchos problemas sociales, pero no estamos juzgando aquí la cuestión, vamos a decir, de bienestar en general. Estamos hablando de la brecha económica. Si nuestros países pudieran reducir un poco esa brecha, nuestro bienestar social mejoraría. Pero hay que cambiar algunas de esas tradiciones de nuestra sociedad. Nos gusta mucho criticar, nos gusta mucho reflexionar. Nuestras instituciones educativas, sobre todo las públicas, pues son foros de discusión y foros de discusión. ¿Dónde queda la investigación? ¿Dónde queda la innovación? Por eso la investigación, los resultados vienen de los países industrializados en su mayor parte. Entonces, yo considero que esto es algo, sobre todo la generación joven de nuestras instituciones, los líderes jóvenes, tienen que decir, ah caray, pues hay que cambiar algunos de esos protocolos tradicionales y hay que enfocarnos más hacia los resultados. Y escuchar más, aprender más, en lugar de dialogar y hablar o criticar. Vivimos en un mundo, de nuevo, como comentaba también ayer, en la distinción que me honraron, de doctor honoris causa, que tenemos que pensar en que lo mejor que hacemos es lo que debemos de reconocer como loable. No queremos ser perfeccionistas, o sea, nadie logra ser perfecto, sobre todo en el mundo actual. Vivimos en un mundo evolutivo, entonces hay que dejar de criticar lo que no es óptimo. Hay que más bien reconocer y aplaudir cuando haya un incremento de mejoría en algo que uno haga, y no decir, pues mira, pues sí mejoraste, pero te falta esto, porque este otro hace esto. Bueno, ese otro puede hacer esto, pero en otro escenario, en otras circunstancias, en otro país, pero tu país es este y tú estás aquí y has logrado esto. Si ya mejoraste, eso es lo que tienes que seguir haciendo. Y yo creo que esa mejora continua, como dice la calidad total, es una filosofía que debemos de adquirir, y sobre todo la generación joven. La generación de jóvenes, la generación Y, la generación X, más que nosotros, ustedes son los que van a estar dando ese cambio en la sociedad de nuestros países en desarrollo. Vamos a ir despidiendo el programa, doctor Cárdenas, luego de escuchar tantas ideas, tantas propuestas y sobre todo a la espera de resultados urgentes tanto para políticos, educadores. Yo quisiera plantearle algunas ideas, algunos conceptos y quisiera obtener de usted una respuesta también con una idea o un concepto. ¿Empezamos? Muy bien, adelante. ¿Globalización? Pues cambio. ¿Leonard Kleinroth? Nueva tecnología, nuevas redes, internet en particular. ¿ITC? Competencias globales y conocimiento global, y compartir el conocimiento. ¿Tecnología? De nuevo, bienestar económico y social. ¿Productividad? Innovación, compromiso y trabajo. ¿América Latina? Gran riqueza, diversidad, con grandes necesidades de cambio de marco mental y de liderazgo. México. Apertura. Requiere mayor apertura. Y esa apertura para todos nuestros países latinoamericanos es lo que deseamos después de haberlo escuchado, doctor Cárdenas. Le quiero agradecer infinitamente su presencia, sus aportes, sus contribuciones. E invitarlo en otra oportunidad cuando nuevamente nos visite aquí en nuestro país. ¿Cómo no? Pues muchas gracias, los felicito por la labor que están haciendo y espero poder estar aquí muchas veces más. ¿Cómo no? Hemos estado con el doctor Miguel Ángel Cárdenas, nos hemos sentido honrados y en Tendencias vamos a seguir tratando sobre estos temas. No se olviden de escribirnos a nuestros correos tendencias@urp.edu.pe. Y en adelante vamos a mantenernos en contacto. Fue un placer conversar con usted. Muchas gracias, Martín, por tu atención.